Hoy estamos aquí en una concentración por los siguientes motivos. Primero, por los ERES que han presentado las empresas por el tema de la nueva adjudicación que les ha hecho el ayuntamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto han empezado primero, antes de las adjudicaciones, despidiendo a 27 compañeros de FCC en Villaverde. Luego, una vez que han empezado, ya se les ha adjudicado la contrata y el día 1 tenía que empezar, resulta de que empiezan a no subrogar personal que era subrogable. A continuación, nosotros estábamos negociando el convenio desde marzo y estaba paralizado y automáticamente nos llaman para empezar a negociar. Una vez que empezamos a negociar ese convenio, después de 4 reuniones o 5, resulta que nos entregan unos ERES diciendo que van a despedir a 1.400 trabajadores. Los responsables de esto son, primero, el ayuntamiento, que son los que han hecho estos contratos integrales, y segundo, las empresas, que sabiendo que con ese dinero que ya estaba pujando el ayuntamiento, encima de ellos pujan entre un 15 y un 23% menos de lo que hay en el pliego de condiciones, lo cual quiere decir que esto se daba y se estaba claro de que iban a despedir trabajadores o que nos bajáramos el sueldo, cosa que los trabajadores ni los sindicatos estamos dispuestos a bajarnos ni un duro, porque lo que está claro y lo que ha pasado en todos los sitios donde los trabajadores, que somos solidarios con todos, unos con otros, hemos bajado el sueldo para que no despidan a nadie, resulta que después se ha despedido a trabajadores. Por eso ahora mismo no consentimos ni bajada de salario ni despido de ni un trabajador. Y encima que readmitan a los trabajadores que han despedido y que no han subrogado. La solución del conflicto, primero, el conflicto no solamente afecta a los trabajadores, afecta también a los ciudadanos, porque se va a ver Madrid hecho una mierda, con huelga o sin huelga, porque ya lo estáis viendo, como Madrid está sucio. Y esta solución pasa porque se quiten esos contratos integrales y vuelvan otra vez a los contratos antiguos donde tengan personal para hacer ese trabajo, cosa que ahora mismo no lo hay. Y eso es un engaño para todo el ciudadano, que es el que verdaderamente estamos pagando los impuestos. Y nosotros somos ciudadanos, somos trabajadores y pagamos nuestros impuestos. Pedimos a este ayuntamiento que retiren esos contratos ya, automáticamente, y se vuelva a lo que estábamos antes. Contratos por distrito y con personal fijo para que hagan ese servicio.